activistas europeos fueron asesinados en Burkina Faso. Tras varias horas de incertidumbre por su desaparición, las autoridades del país africano confirmaron que encontraron sus cuerpos. Pese a que el gobierno burkinés atribuyó el ataque a grupos terroristas de la región, los detalles del caso aún no han sido revelados. La información sobre lo que ocurrió en esos momentos es confusa. Hemos estado desde entonces en contacto permanente a través de nuestra embajada en Mali, que es responsable de Burkina Faso, con las autoridades burkinabés para tratar de delimitar el alcance y las consecuencias del ataque. Los reporteros españoles David Beraín y Roberto Fraile y un comunicador irlandés aún no identificado desaparecieron el pasado lunes cuando fueron intervenidos por un grupo armado sin identificar. Los extranjeros se encontraban en la provincia de Compiègne realizando un documental sobre caza furtiva en colaboración con una ONG. Parece que fue su primera misión. Iban en una patrulla para áreas de bosque y fauna. Ahí fue cuando tomaron la ruta Fada-Pama. En esa zona de bosque ocurrió el ataque. Este tipo de carreteras deterioradas y con mucha vegetación son áreas aptas para emboscadas. Fuerzas de seguridad de la zona indicaron que las víctimas transitaban por un campo de operación habitual de terroristas y coaliciones yihadistas, donde los asaltos y secuestros a manos de grupos sanguinarios es reincidente. Políticos y asociaciones internacionales como Reporteros Sin Fronteras condenaron el atentado y agradecieron a los fallecidos por ejercer un periodismo valiente y esencial desde las zonas de conflicto.